No es un secreto que ciertos alimentos pueden provocar consecuencias graves al organismo, y aunque en ciertos casos tiene que cumplir alguna especificación para tener consecuencias graves, una cantidad de alimentos puede causar hasta la muerte, y varios de ellos pueden estar ahora mismo en tu alacena. Así que por ello, aquí te traigo 10 alimentos que te pueden matar. 10. Canela. Desde el popular reto viral de Gacanela, ha sido causante de muchos problemas de salud. Tanto fue el problema que causó que la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamiento advirtiera de tal reto de internet. La canela puede entrar a tus pulmones y puede causar problemas de respiración, y si no se trata, puede causar la muerte. 9. Carne cruda. En algunos lugares del mundo tienen la costumbre de comer un poco de carne cruda, y aunque este pasa por un lavado y cuidado antes de poder ser consumido, puede llegar a ser mortal. La carne roja, de aves de corral, mariscos, incluso el huevo, pueden contener bacterias de salmonela, que puede provocar gastroenteritis. 8. Raíz de mandioca. Esta hortaliza, que también se le conoce como tapioca o yuca, contiene linamarina, que es un veneno al digerirse. Claro, antes de estar a la venta y que pueda ser consumido, pasa por un proceso de secado, cocimiento y se remoja. Pero al no llevar correctamente alguno de estos procedimientos, la causa puede ser mortal. 7. Habas. Al igual que el puesto anterior, las habas contienen linamarina, y de la misma manera, al ser cocinadas, esta toxina se elimina. Es por eso que necesitan un proceso de cocimiento muy adecuado para que sean digeribles sin consecuencias. De no hacerlo, estamos hablando de una mortalidad. 6. Baya de saúco. Las bayas del saúco se usan para muchos productos, como licores y hasta medicamentos. Pero las hojas y tallos de esta contienen dosis de cianuro. Prácticamente todo lo que no es el fruto la contiene. El proceso de este requiere un extremo cuidado, ya que es mortal esta sustancia al cuerpo humano. Al ingerir una baya con mal proceso causa convulsiones y diarrea. 5. Cerezas. Una fruta exquisita, pero que también puede ser mortal. Las semillas de este fruto contienen cianuro de hidrógeno, un veneno mortal para nuestro sistema. Es recomendable no comer estas, ya que puede tener fuertes consecuencias. Es por eso que primero se limpia el fruto totalmente, limpiándolas de estas. 4. Ciruelas. Aquí tenemos un caso en el cual la fruta en sí no es el problema. Todo recae en sus semillas. Las semillas de ciruela contienen compuestos cianogénicos, que al ser tomados por nuestro sistema, crea un compuesto de cianuro. Si bien al consumir solo un par de estas no causará nada, pero una ingesta de una gran cantidad traerá consigo problemas graves para la salud. 3. Pez globo. Un clásico en este tipo de conteos no podía quedar fuera. El pez globo es uno de los grandes manjares del mundo, pero este también requiere una cuidadosa preparación, ya que también estamos hablando de uno de los animales más venenosos del mundo, por lo que al tener un pequeño fallo en su preparación, será el último platillo para quien ordenó este manjar. 2. Nuez. La nuez moscada en altas dosis es mortal. Los causos de envenenamiento por miristicina se deben al consumo excesivo de esta nuez. Vómitos, alucinaciones, ansiedad o comportamiento irracional son algunos síntomas. Es bueno poder disfrutar de esta especie con moderación, pero sin excederse, ya que se considera una dosis de 10 gramos de muy alta gravedad. 1.
manzanas. La manzana es un dulce que la naturaleza nos proporciona, pero no es así si hablamos de sus semillas. Estas contienen amigdalina, un compuesto que produce cianuro cuando se metaboliza. Si bien se requiere un puñado de estas semillas para llegar a ser mortal, o como también tiene contacto con la fruta, también se necesita un altísimo consumo de la manzana para causar problemas al sistema. Altas dosis pueden provocar mareos y vómitos, aumenta la presión arterial, insuficiencia renal, coma e incluso la muerte.